debate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 20 a 21 horas por AM1220. Hola, hoy tengo que decir muy buenas tardes porque estamos estrenando nuevo horario. Esto es Punto G, yo soy Guillermina Rizzo y todos los martes te voy a estar acompañando desde las 17 hasta las 18 horas. Pero como siempre digo, los mejores proyectos siempre son cuando son compartidos, así que le doy la bienvenida a mi compañero de micrófono, de mesa, mi compañero de noticias. Hola, Jorge Gutiérrez, bienvenido. ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo estás? Un poco confundido con el separador, ¿no? Nos acaban de anunciar que son las 20 horas. Pero no. Son las 17:04 y 43 segundos. Estamos bien. Y bueno, bien. Comandando la nave, Gerardo Suribana en el control y... nos va a estar acompañando también con toda la parte artística Javier Martínez. Hoy tenemos un programazo, como digo siempre. Así que si nos estás escuchando, nos podés mandar mensajes. ¿A dónde, Jorge? ¿Dónde se comunican? Al 43251220 y a nuestro número de WhatsApp. A nuestro WhatsApp, que es el 11-31-26-05-18. Repito, 11-31-26-05-18. Y nos cuentan desde dónde nos están escuchando. Tres entrevistas imperdibles vamos a tener hoy. Vamos a ir por los distintos puntos que convergen en este punto G. ¿Y cómo está el tránsito, Jorge? El tránsito está bastante tranquilo hoy a la tarde. Hay una caída de un motociclista en la autopista Perito Moreno a la altura de La Plata y hay un choque en el ramal Pilar sentido de la ciudad de Buenos Aires de la autopista Panamericana, así que hay demoras en ese tramo. ¿Y temperatura? La temperatura, bueno, este verano no se va más. 23 grados 8. Se espera una mínima de 17 para la noche, así que, bueno, y la máxima de 24 que todavía no llegamos. Ya creo que a esta hora no lleguemos. Ya no llegamos hoy a los... Igual 23.8 con la humedad que hay. Tipo. Semana corta, estamos transitando para la religión católica lo que es la Semana Santa y se percibe en el ambiente esta ansiedad, ¿no? Cuando hay un feriado largo, cuando hay un alto en la rutina, todos estamos como apurados por llegar. Me hace acordar mucho la percepción, el clima, a cuando estamos en Navidad y en Año Nuevo. Ya se advierte en la calle este movimiento. Así que bueno, arrancando ya con este programa, como digo siempre, qué felicidad estar en la radio, qué felicidad hacer radio. Lo que pasó y lo que vendrá. Bueno, y lo que pasó, creo que si bien aconteció ayer, sigue siendo una de las noticias más importantes. Estamos hablando del ministro de Seguridad, Sergio Berni. Sabemos lo que pasó ayer en el partido de La Matanza, pero él aseguró que lo que ocurrió fue una emboscada porque los agresores eran personas que venían a provocar. Dice Berni que cuando él estaba llegando al lugar, escuchaba voces, ¿no?, que le decían que había caído en una emboscada. La pregunta que yo me hago, no sé vos, Jorge, qué pensás del tema, es la siguiente. Los dueños de las empresas de transporte público recibieron en su momento 2.500 millones para subsidios para poner las cámaras en los bondis, en los colectivos. ¿Sabés cuánto pusieron? No desconozco. 2.000 sobre una flota de 8.000. Con lo cual, ¿dónde está ese dinero? Esa es la gran pregunta. Yo no digo que esta sea la cuestión, ¿no? Porque el problema de la inseguridad y lo que aconteció es multicausal y sumamente complejo. Pero me parece que este tema, los subsidios entregados, que de 2.000, de una flota, no de 8.000, solo 2.000 tengan las cámaras, esa es una punta del ovillo a la cual también hay que tirar.
Y te pregunto, Jorge, ¿qué se supo de el acuerdo con el Fondo Monetario? De nuestros amigos del Fondo. Argentina y el Fondo Monetario acordaron reducir en 1.800 millones de dólares la acumulación de reserva de 2023. De hecho, hoy se lanzó un nuevo dólar que le dicen dólar soja y oficialmente es el dólar agro, aunque va a tener una pequeña diferencia para el soja. El organismo económico lanzó los nuevos ejes con los responsables del Ministerio de Economía para poder alcanzar los objetivos propuestos para el canje de la deuda de los próximos vencimientos del 2024 y 2025. Nos bajaron el pronóstico de crecimiento de 2% a 0% para este año. Sí, pero fíjate que 2024-2025, gobierno que asuma, ya viene, ¿no?, con... esto, digamos, atado, cocinado o ejecutado. Y lo que tengo para contar, ya la semana pasada había estado acá la titular del Consejo de Profesionales del Rubro Inmobiliario. Bueno, finalmente se derogó la ley de alquileres, yo creo que es la noticia del día. Dicen que la resolución se conversó en un almuerzo que mantuvieron ayer Alberto Fernández, el presidente de la Nación, y el ministro de Economía, Sergio Massa. Y bueno, esta norma que se gestó en el gobierno macrista en el 2019 y que se sanciona en el 2020, sabemos que terminó siendo perjudicial para todos, para inquilinos, para propietarios, para todos. Tanto el presidente Alberto Fernández como Sergio Massa analizan posibles opciones. Y Jorge, semana pasada habíamos hablado de la huelga de aviones, sí, aviación. En Alemania también había una huelga de transporte muy grande. Yo en ese momento la comparé con lo que estaba sucediendo en Alemania, con el transporte. Sí, finalmente mañana no va a haber paro, vuelos de cabotaje y vuelos internacionales de forma normal. Y... Dengue. La provincia advierte sobre el crecimiento de los casos de dengue. Supongo que la ciudad también estará advirtiendo lo mismo. En la provincia se registraron 1.168 casos de dengue, 1.123 son casos autóctonos y 45 importados de personas que estuvieron en Bolivia y en Paraguay. El ministro de Salud pide intensificar los cuidados. Falleció una mujer en Córdoba de 52 años. Los números nacionales... Sí, dan cuenta, bueno, que está aumentando. A ver, vos decís en Buenos Aires. La semana pasada nosotros hicimos una descripción de cuáles eran los barrios más afectados. Por eso, para ser, digamos, equitativos, hoy tomamos hago esta advertencia porque me pasó a mí personalmente. Bueno, conozco en persona gente infectada con dengue en la ciudad de Buenos Aires en esta semana. Sí. Y la verdad que no le están pasando bien. Me parece mucho mejor el nombre que le dan, creo que en guaraní, que era la fiebre rompehuesos, por lo que me dicen de lo doloroso que es. Igual, es muy doloroso. No revisten gravedad, pero le están pasando bastante mal. Bueno, les mando mis saludos, que se mejoren. Bien, y Consejo de la Magistratura, ¿qué tenemos, Jorge? Y retoma su actividad para elegir autoridades. La prioridad del plenario será elegir al vicepresidente de las autoridades de las 5 comisiones que conforman el organismo para reiniciar su funcionamiento. El organismo está paralizado desde diciembre del 2021. Dato no menor, diciembre del 2021. Y para cerrar ya esta ronda de noticias, el Banco Provincia lanzó, es como una web de compras, como un portal online. Contanos, Jorge, ¿de qué se trata? Un portal, como vos lo decís, de ventas online con miles de productos de tecnología, electrodomésticos, indumentaria, calzados y jugueterías. Hasta el 16 de abril, la tienda virtual estará funcionando y brinda la posibilidad de comprar cualquier artículo publicado en 24 cuotas sin interés. Forma parte de una estrategia de expansión del sistema digital del Banco Provincia. Esto lo explicó Juan Catruomo, titular de la entidad financiera, y agregó que en 2020 habían iniciado un proceso de modernización que se potenció durante la pandemia y con otros productos como el cheque virtual, el e-check y los préstamos online para pymes y la billetera digital de cuenta DNI. A la gente de la provincia no le gusta la metáfora o la comparación, pero para quienes nos están escuchando es como un mercado libre del gobierno provincial, claro, digámoslo así. Ya está vigente para las 800.000 personas comprendidas en la nueva ley de moratoria previsional. Ya están las oficinas de ANSES, con las puertas abiertas para que puedan iniciar el trámite. Brevemente, Jorge, ¿para quién está dirigida esta medida? Y para las personas que están en edad jubilatoria, recordemos que en Argentina son para los varones 65 años y para las mujeres 60 años,
Y bueno, como es una moratoria, está pensado para aquellas personas que no cuenten con los 30 años de aportes durante su actividad, durante sus años laborales o años activos. Exactamente. El tiempo para anotarse, la solicitud para acceder a este programa se podrá realizar hasta 2 años después de entrada en vigencia la norma, la cual aún debe definirse y seguramente será con posibilidad de prórroga por 2 años más. Así que bueno, quienes estén interesados ya deberían acercarse a las oficinas de ANSES. Nosotros queremos saber. Y nosotros queremos saber, yo les cuento que la población mundial está envejeciendo. Ya en el 2019, por primera vez en la historia, la cantidad de personas mayores de 65 años en todo el globo superó al total de niños menores de 5 años. Y en el portal de estadísticas Statista revela que el número de personas mayores de 65 años en el mundo ha ido en aumento. No en vano Francia ha tomado o pretende tomar esa medida tan controversial. Entonces, los datos del censo también indican que ha habido un crecimiento de la población. En el último censo, la franja entre 60 y 69 años abarcaba el 7,26% de la población y en el último censo estamos hablando de 7,94% y se prevé para el 2033 un valor del 8,41%. Y para abordar este tema, ¿no?, de la tercera edad, tengo que darle la bienvenida al doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Buenas tardes, doctor Semino. Guillermina Rizzo lo saluda. ¿Qué tal, Guillermina? Un placer poder saludarlo. No, gracias por estar presente. Y, a ver, usted como experto, ¿cuál es la foto o la descripción que puede hacer de la situación actual de la tercera edad hoy en Argentina? En realidad es muy compleja la situación. Para tomarla en contexto, Argentina es uno de los países que menos envejeció en los últimos 25 años en Latinoamérica. Nosotros envejecimos a la tasa mundial, que fueron 5 años, tenemos 76 años de expectativa de vida, y esto en razón de que habíamos ya llegado a la última etapa de la transición demográfica. Es una explicación técnica que no viene al caso. Lo cierto es que estamos en un llamado bono demográfico, es decir, envejecimos pero no tanto, y esto implicaría la posibilidad de hacer grandes reformas en un sistema que está dando muy malos frutos para quienes están contenidos en la seguridad social, ¿no es cierto? Bien, y la gente que se acerca a la defensoría y demás, ¿planifica su retirada? Porque, bueno, uno ve que hay una franja, ¿no?, dentro de los 60, 70 años que emprenden actividades recreativas, salidas. No es en la percepción social, en el imaginario social, una persona de 65 años no es igual con respecto a décadas pasadas. La pregunta es, ¿se planifica esta retirada y cómo lo vive, ¿no?, la persona que está próximo a salir de un sistema laboral, por así decirlo? Desgraciadamente en Argentina lo vive muy mal porque, a ver, desde el punto de vista económico se va a encontrar que su haber se va a ver disminuido a la mínima expresión. Es más, hay algo muy patológico que muestra el momento social, que quien llega a los 65 viene a consultar no cómo jubilarse, sino cómo evitar jubilarse. La tasa de sustitución del haber es muy baja, es decir, de aquellos que se les preserva esa tasa de sustitución. La tasa de sustitución, recordemos, para los oyentes, quiere decir lo que vamos a cobrar como primer haber
a diferencia de lo que percibimos como último sueldo de trabajador activo. Esa tasa está en el 50% aproximadamente. Por lo cual estamos frente a eso, frente a un fenómeno extendido de haberes jubilatorios, cuya enorme mayoría están en un haber mínimo que no tiene que ver con la historia laboral de las personas ni tampoco con la cobertura en su canasta de necesidades básicas, por lo cual esto hace que el sistema político, que está totalmente desentendido de esto que estamos hablando usted y yo, debiera ver cuáles son los problemas de la estructura del sistema para poder modificarlo. Caso contrario, vamos a seguir estando impactados por esta situación a nivel social y también en el sistema de salud, que hoy da respuestas totalmente insatisfactorias, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Jorge lo saluda. Usted, ¿Qué tal? Usted cuando comenzó a hablar dijo que la Argentina había envejecido a nivel del promedio mundial, o éramos uno de los que menos envejeció de Latinoamérica, una sociedad de las que menos envejeció, y que eso nos daba margen de hacer reformas. ¿Qué tipo de reformas estarían haciendo falta? Bueno, una de ellas, en términos de lo que es el haber, hay que modificar el sistema por el cual se otorgan los beneficios. Es decir, recordemos que nosotros tenemos un sistema de reparto asistido, la mitad del financiamiento del sistema proviene del trabajo, primer gran dificultad, de esa mitad tenemos un 50% de ese trabajo que es no registrado en negro, aporta cero al sistema, y de la otra mitad, que es el aporte fiscal, el único impuesto que está aportando al sistema es el más regresivo, el que más afecta a los pobres, que es el IVA, que pone 11 puntos mensuales. Vale decir que de esta forma no es sustentable el sistema, salvo por lo misérrimo de los haberes que se pagan. Recordemos que los haberes mínimos están en 58.500 pesos, con una canasta y con gastos de vivienda, que ha conocido el día de ayer la misma, está en 200.000 pesos, ¿no? Claro, ¿y cuál sería una opción que mejore esta realidad? Bueno, en principio es inadmisible que tengamos la irregularidad en términos de lo laboral, es decir, que tengamos fuera del sistema a la mitad de los trabajadores. Digo, esto es descriptivo por parte de cada administración que llega al país, pero la situación está cada vez peor. Esto implica la desprotección del trabajador que está en actividad y la falta de financiamiento del sistema hacia el futuro. Por lo cual, ahí es uno de los temas, de los grandes temas a resolver. El otro gran tema, como decía, es el aporte fiscal al sistema. Esto ya se debatió en el mundo hacia fines de los 80, principios de los 90. Hoy vemos los sistemas más estables en el índice Melbourne, Noruega y Finlandia, que tienen el aporte de rentas para el mantenimiento de los ingresos. Acá la renta financiera, ni la minera, ni la petrolera no aportan absolutamente nada. Y sí, como decía, el más injusto de los impuestos, el que más afecta a los pobres, que es el IVA. Esas son las grandes cuestiones que hoy debieran tratarse. El sistema político argentino no lo viene haciendo, ni menciona esto de lo cual estamos conversando. Bueno, justo ahí iba mi pregunta, si esto se está hablando con las distintas fuerzas políticas, si hay consenso, sobre todo en la parte de cambiar la cuestión de los impuestos, que en vez de que se alimente desde el IVA, que se alimente del impuesto de rentas. Claro, no, en realidad yo no, por las invitaciones que he tenido al Congreso, que no son pocas y demás, no, es un tema que no
no se lo puede incluir, y como así tampoco la informalidad laboral, ¿no? Es muy grave, muy, muy grave. Es la pérdida de derechos de los trabajadores. Y sin embargo, simplemente, como le decía antes, cada administración que llega describe el número, pero no lo resuelve. Semino, y le hago una pregunta, porque bueno, usted es un experto en estas cuestiones de la tercera edad. Sé que no es el término por allí que más le gusta para denominar a esta franja etaria. Pero a lo largo de, tomemos estos 40 años de democracia, ¿la cosa ha ido para peor? ¿Hay cosas que se pueden rescatar? Usted habla de un cambio estructural, pero yo siempre digo, todo mal no se puede hacer, tampoco todo bien. ¿Cuál es su balance? Mire, hubo ires y devenires realmente sorprendentes, muy difícil que lo puedan admitir las sociedades y los sistemas políticos. Nosotros pasamos de un sistema de reparto, un sistema de capitalización, en un momento dado se privatizó el sistema, con un gran negocio para el sistema financiero, que fue quien protagonizó esa privatización, un gran daño para los trabajadores. Luego se reestatizó, pero el fondo de garantías y sustentabilidad nunca se utilizó desde el 2007 para la fecha, que era el fondo de las AFJP anteriormente. Se utilizó para regular, modificar o mejorar los saberes de los jubilados, todo lo contrario. Los gobiernos los han usado y los siguen usando, a este momento estamos hablando, para financiar otras cuentas del Estado que nada tienen que ver con los jubilados. Así que esas conductas erráticas no permiten generar políticas de seguridad social. Las políticas de seguridad social siempre se piensan a no menos de 25 años. Y los escenarios en los cuales hay que garantizar por parte de las distintas fuerzas políticas y sindicales son escenarios a ese largo plazo. Acá hay cambios permanentes, se aplican moratorias ante el estado de desesperación, razonablemente así es. ¿Usted cree que esta última moratoria anunciada tiene que ver con eso, con un estado de desesperación, entonces? Sí, todas las moratorias tienen las mismas características. Mire, la primera, la del 2005, se hizo con carácter excepcional, lo dice la ley, por única vez, en razón de lo que fue la crisis del 2001. Ingresaron alrededor de 2,5 millones de argentinos al sistema por esa vía, pero luego esa moratoria se prorrogó en el 2014, otra moratoria, y ahora estamos frente a otra moratoria que insisto, es indispensable para la gente que está en la situación de tener la necesidad de un ingreso. Ahora, desde el punto de vista del sistema, lo que va ocurriendo es que hay una torta cada vez más chica con más comensales que se sientan a la mesa. Por eso, en realidad, es lo que estamos viendo, cómo se expande la pobreza en lugar de garantizar la protección de los derechos de esas personas. Claro. Semino, y la última, los miércoles, ¿se siguen reuniendo los jubilados frente al Congreso? Sí, los que quedamos. Fíjense que yo participé muchos años, desde los 80, porque tenía mi cargo la Dirección General de Discapacidad y Tercera Edad en la ciudad, y al día de hoy quedamos un puñadito de los jubilados que siguen reclamando, pero, y ahí la gran diferencia con Francia, los jóvenes no participan de ese reclamo. Porque a diferencia de esos países, no es un puerto deseado la de
jubilación, sino que es un accidente que nadie, al cual nadie quiere arribar, ¿no? Claro, exactamente. Digamos que el ser jubilado en nuestro país no tiene buena prensa, es como que uno firma un acta de defunción anticipada desde esta mirada. Que es objetivamente así, ¿no? Ojalá no lo fuera, pero y en los países que no lo es, fíjese que los jóvenes defienden el status quo de los sistemas porque quieren llegar a jubilarse. En Francia, 2 años de cambio en el régimen previsional generan una gran movilización, y recordemos que va de 62 a 64 años en un país que tiene una expectativa de vida 10 años mayor que nosotros, en 86 años, ¿no es cierto? Sí. Muestra que se quieren preservar los derechos, no quieren que se cuarten derechos, y acá, sin embargo, pasa a ser un reclamo de algunos pocos jubilados que no son acompañados socialmente, ¿no? Entiendo. Bueno, Semino, gracias por haber pasado por nuestro punto de encuentro con la actualidad, por Punto G. Siempre es un placer escucharlo. El agradecido soy yo, les mando un fuerte abrazo, y más allá de lo descriptivo, hay que seguir bregando por el hecho de expandir los derechos de la tercera edad, del adulto mayor y de la seguridad social, ¿no? Con esta línea hay que hacer el pacto. Coincido plenamente. Gracias, doctor Semino. Un abrazo muy grande. Era el doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! ¡Girá! No te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morada de Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Punto cultural. Y qué placer, hoy inauguramos el punto cultural y con qué invitada. No sé si pedir al operador fanfarrias, aplausos, no sé si ponernos de pie o hacer una reverencia. A ver, el 24 de marzo murió María Kodama y su abogado habría anunciado que no hay testamento ni herederos designados. Y para hablar de este tema tengo el honor, el placer, a ver, no, las palabras exceden, de presentar a Adriana Loruso, editora de Cultura en Revista Noticias de Editorial Perfil. Adriana, bueno, para los que nos ven, con los brazos abiertos te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Guillermina, ¿cómo están? ¿Todos bien? Un placer que estés acá en el programa inaugurando el Punto Cultural. Sos la persona, creo yo, que más sabe de cultura a nivel país, así que un honor. Pero bueno, el tema que nos convoca es la herencia de Jorge Luis Borges. Bueno, y viste que hoy hubo una nueva novedad, valga la redundancia, otra novedad,
Hasta ayer el abogado Fernando Soto, que es el abogado, fue el abogado y apoderado de María Kodama en vida, anunciaba a la prensa en una pequeña reunión que no había testamento. Él había consultado a la escribana de María Kodama y habían encontrado que no había testamento, lo cual era ya rarísimo. Sí. Y que, bueno, aparentemente las personas que rodeaban a María en su vida cotidiana tampoco podían dar cuenta de un testamento hológrafo. Sí. Que es el testamento que se hace en la intimidad sin la presencia del escribano, pero que tiene validez de testamento. Bien. Por lo tanto, él se presenta a una, él abre una sucesión o pide al juez abrir una sucesión para proteger los bienes de María, sobre todo todo lo que estaba en la Fundación Borges, manuscritos de Borges, libros, medallas con miles de condecoraciones y premios en el mundo. Él toma esta decisión, o por lo menos esto es lo que él declara, que toma esta decisión. Él la presenta como acreedor porque le debían una cuenta de honorarios y esto le permite a él pedirle al juez que abra la sucesión con el fin de cobrar supuestamente esto que le debía María Kodama, que en realidad a él no le interesaba en sí, sino abrir la sucesión. Sí. La novedad es que salió en todos los diarios y este tipo de cosas es un nivel de publicidad muy favorable, estos juicios donde se buscan herederos, porque teóricamente no había herederos directos, teóricamente no hay herederos forzosos, ni padres ni hijos de María Kodama. Y los herederos colaterales, que serían los sobrinos, primos, hermanos, aparentemente los amigos no tenían demasiada noticia, sabían que había un hermano. Y cuando el abogado metía el nombre del hermano en un servicio parecido al Veraz, le salía el dato de un Jorge Kodama con un documento que más o menos remitía al mismo año a los mismos años de nacimiento de María Kodama, pero estaba fallecido. Sí. Lo que la novedad de hoy es que aparecieron los hijos de ese hermano, de Jorge Kodama, que son cinco, una de las sobrinas es abogada y es la abogada que se presenta a esa sucesión y dice no está intestado esta sucesión, no está sin herederos, sino que somos nosotros cinco los herederos, y le pedimos al juez más o menos lo mismo que pidió el abogado, que se congele todo, que se busquen las cuentas, que se digamos, que se proteja el patrimonio hasta tanto esté aclarada la sucesión. Así que esta película parece digno de una serie, porque bueno, exacto. Ayer lo decíamos hoy en la previa al programa, hablando con el operador, decíamos hasta ayer estaba vacante esta cuestión, estaba, ¿no? Vacante, sí. Hoy aparecen no uno ni dos, cinco, que también en estas cuestiones, siempre digo, cuando hay que repartir una herencia vemos de qué estamos hechos. Y cinco, sí, personas que también se tienen que poner de acuerdo, porque esto tampoco es fácil. Sí, en realidad, sobre todo porque en este caso, digamos, lo que está en juego de real valor, digamos, cualquiera que entre en cualquiera de las notas que hay hoy publicadas puede mirar los documentos. Hay dos departamentos de María Kodama, una casa que es la sede de la Fundación Borges, y todos los bienes que están dentro, que son los que no se sabe muy bien qué son, cuáles son y qué valor tienen. Claro. Ahora, realmente el patrimonio importante son los derechos de la obra de Borges, que están editados en todo el mundo, porque no nos olvidemos, y mucha gente por ahí no tiene conciencia, de que Borges es uno de los grandes escritores del siglo XX, a la altura de Pessoa, Kafka, Joyce. No es un autor más, ni siquiera en estos días todos pensamos en la herencia de Bioy, que fue y sigue siendo muy compleja, porque Bioy también tiene un heredero inesperado, que es un hijo natural que tuvo con una mujer de la que fue amante y esa mujer estaba casada, o sea que también tiene una herencia muy compleja Bioy. Pero la diferencia es lo que se juega económicamente en una y en otra. En claro. Borges se juega un patrimonio en derechos que tiene hasta que entre en dominio público, que creo que es en el año 56, es una herencia, no sé si súper, tampoco son millones de dólares,
Pero es una herencia importante, es una herencia, es un ingreso seguramente anual muy importante. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, Jorge Gutiérrez te saluda. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, yo te quería consultar, bueno, justo lo acabas de anticipar diciendo el año 56, es si siguen rigiendo los 100 años para que la obra pase a dominio público, que creo que es de la herencia, si bien es importante tener un departamento o algunas medallas, creo que lo que más nos importa a todos, sobre todo los lectores, es qué va a pasar con la obra. Exacto, bueno, no, son 70 años y yo no tengo un conocimiento muy profundo del tema, pero según entiendo son 70 años a partir de del momento de publicación de la obra, con lo cual habrá obra como Fervor de Buenos Aires o Cuadernos San Martín, que son los primeros libros de poemas de Borges, que entrarán alrededor de, dejame pensar, porque en realidad estoy pensando que no es así tampoco. Es a partir de la muerte, me parece, los 70 años. Sí, estoy yo confundida. Es a partir de la muerte los 70 años. Y claro. Borges murió en los 80. Claro, recordemos que María Kodama, y esto lo digo en el buen sentido de la palabra, fue muy celosa con la obra de Borges. Hubo un caso hace un par de años con el Aleph engordado. Sí, bueno, ese fue un juicio en el que muchísima gente la odió a Kodama, consideró que era un exceso ese juicio, porque lo que hace este autor, que tiene un nombre que nunca me sale, te pido Jorge que lo digas bien vos, porque yo siempre me equivoco el nombre, Pablo Cachastián, ¿es así? A ver, lo estoy buscando porque no lo recordaba. No, yo lo recuerdo, pero nunca lo pronuncio bien, porque es un apellido difícil de pronunciar. Bueno, en el caso de él, él hizo, haciendo un juego con las ideas de Borges sobre lo que significa ser autor de una obra, él reescribe la Aleph, que es parecido al tema del cuento Pierre Menard, autor del Quijote, que había escrito Borges, ¿no? Borges decía que alguien que escribiera el Quijote, muchísimos años después, siglos después, de la misma manera, con las mismas palabras, en realidad está escribiendo otra obra. Esto tiene que ver con la esencia de las teorías que manejaba Borges en sus textos. Lo que Kodama hace caso omiso es a que esto es un juego y lo demanda al autor, considerando que hizo plagio de la ley. Claro. Bueno, fue muy complejo ese juicio porque había que poner... formar al juez que iba a dar sentencia en ese caso sobre lo que significa la literatura de Borges. Y finalmente el juez decidió que Kodama no tenía razón, que perdió el juicio. Y fíjate lo que son las cosas. Este abogado que presenta la sucesión la presenta como acreedor de Kodama por los honorarios que el juez le determina para ese juicio, y que como ya no los pagaba Cachastián, si otra vez lo pronuncié mal, como él ya no los pagaba, tiene que pagar Kodama. Cachayán. Los tiene que pagar Kodama. Y como entonces dice, Kodama me debe honorarios, por eso yo presento la sucesión. Claro. Porque quiero cobrar mis honorarios. Bien, y ahora aparecieron los cinco sobrinos de Kodama. Ahora aparecieron los cinco sobrinos que veremos. Según el abogado, por lo que yo hablé ayer con él, el peor heredero es mejor que el Estado como heredero. Claro. No, por eso justo estaba pensando que en un punto, qué bueno que sucedió lo del juicio, porque así el abogado pudo abrir la sucesión. Pudo abrir la sucesión, está bien que lo hiciera, y fíjate que para los herederos debe haber sido una noticia absolutamente sorprendente, porque... según me dicen, no había relación, nadie sabía de esta familia de Kodama, y es probable que ellos jamás pensaran que Kodama les iba a dejar esa herencia. De hecho, no se las dejó. No se las dejó. Digamos, esa herencia les cae de algún modo. Y la otra cosa sorprendente es que acá no estaba en juego el patrimonio de Kodama únicamente, estaban en juego los derechos de la obra de uno de los escritores argentinos más importantes de la historia de la literatura. Entonces todo el mundo se quedó muy sorprendido de que no hubiera un testamento donde ella estableciera exactamente qué quería que sucediera con esa obra. Me encantaría que me pase que un día me suena el teléfono y me dicen, sos heredero las películas de Orson Welles, ponele. Yo pensé lo mismo, dije, qué linda noticia, cuando se dieron cuenta, cuando vieron la... No, y además
presentaron hoy, seguramente estarían esperando alguna novedad. De hecho, cuando murió María Kodama, todos los periodistas llamamos al abogado, conseguimos el teléfono, lo llamamos, considerando que él iba a estar al tanto de lo que sucedía. Y él nos decía a todos, no, la verdad es que no tenía, manejaba yo los juicios de ella, manejaba las cuestiones de ella, pero no teníamos tanta intimidad como para que me contara. Sí me había dicho que sabía lo que iba a hacer con su herencia, pero, digamos, no llegó, o sea, por eso fue sorprendente, porque ella sí sabía este tema de la Universidad Norteamericana que se rumoreó. Ella estaba en su cabeza de legar, dar ese legado a universidades, a instituciones educativas que pudieran hacer un buen uso, digamos, entre comillas, de la obra de Borges. Así que estamos todos, creo que hoy le escribí a un importante agente literario, no voy a decir el nombre para no comprometerlo, para que me ayudara a entender algunos vericuetos de las herencias, y entonces me decía, bueno, prepárate porque esta herencia va a tener muchos capítulos todavía. Sin dudas. Así que, digamos, ese es solo el comienzo de una herencia que puede llegar a ser muy complicada. Bien, bueno, Adriana, un lujo porque, como vos bien dijiste, más allá de si es un departamento, dos, tres, acá el eje y el foco debe estar puesto en lo que implica los derechos de la obra de Borges, ¿verdad? Exactamente. Así que bueno, gracias por haber inaugurado, por haber engalanado este punto cultural en nuestro programa, y te deseamos lo mejor. Bueno, igualmente para ustedes. Gracias. Era Adriana Loruso, editora de Cultura de Revista Noticias de Editorial Perfil. Punto Internacional. Y llegamos al punto internacional y se nos va el programa, así que Jorge, yo te diría tres temas en tres minutos o un tema en tres minutos. Como decía Héctor Larrea, rapidísimo. Bueno, voy a hablar del tema que están ahora en todos los canales, el juicio a Donald Trump, que finalmente fue citado por la justicia de Nueva York para que le lean las acusaciones formales. O sea, hoy ya es... No, todavía no es un reo porque no está condenado, pero sí es una persona procesada por la justicia de Estados Unidos. ¿No? Claro, el tema es que dicen, bueno, por pagarle sobornos a esta actriz Stormy Daniels, por pagarle sobornos en el año 2016 durante la campaña presidencial para que ella no difunda una supuesta relación extramatrimonial que habían tenido en el año 2006. Sí, que estaba casado con Melania. Que él estaba embarazada. Casado, claro. Por eso, la relación extramatrimonial. Igual, ellos dicen, ¿no? Hasta acá coinciden el relato, que se conocieron en un campeonato de golf, en un torneo de golf, y que, bueno, acá está la diferencia, que tuvieron en un encuentro sexual. El tema es, ¿dónde tuvieron el encuentro sexual? Es en Lake Tahoe. Yo tengo la fortuna de conocer ese lugar. Y te digo, sí, es un lugar muy romántico. O sea, si querés que te pase algo, es muy lindo lugar para que te pase algo así. Pero bueno, la cuestión es, ¿dónde está el delito? Porque el delito es... Se puede discutir si pagar por un silencio es el delito. Lo que está sucediendo es que se lo acusa a Donald Trump de haber utilizado fondos de la campaña electoral para pagar el silencio. Sí. Y... esto es una acusación que puede escalar porque si se demuestra que usó fondos de la campaña electoral para pagar el silencio, también se puede decir que él manipuló de alguna manera la opinión pública para forzar un resultado electoral. O sea, que intervino en las elecciones. Claro. Porque justamente él paga el silencio porque supone que... Para detener el escándalo. Claro, si sale ese escándalo no me van a votar. El problema que él tiene en su contra es que lo votaron y lo eligieron presidente. Entonces nunca sabrías qué hubiera pasado si salía eso. Entonces dicen, bueno, y si efectivamente manipula las elecciones, esto es un delito grave ya. Ya es un delito grave y es un delito federal. La discusión que va a entrar en ese momento es si la justicia de Nueva York, que es una justicia estatal, tiene el poder como para juzgar ese crimen, que es un crimen federal, que es haber intervenido en las elecciones. Así y todo, o sea, hoy Donald Trump dijo...
En su momento llamó a que todas las personas que lo apoyan vayan al tribunal de Nueva York, pero al tribunal de Manhattan, más específicamente, cosa que no sucedió. Manhattan, en Nueva York, quiso movilizar, digamos. Claro, pero él es un estado hostil, o sea, le está yendo a una ciudad de otro color ciudad político. Enemiga. Claro, y bueno, le dijeron, no, mira, sobre todo para prevenir que tenga un atentado contra su persona, te volvés a Florida, a su mansión de Mar-a-Lago, y das un discurso ahí, que es lo que se espera que pase en las próximas horas, posiblemente mañana, cuando llega a Mar-a-Lago, él hable en el club de Mar-a-Lago, que es donde tiene su mansión. Pero así y todo, no es el peor de los casos judiciales que tiene Donald Trump. Donald Trump está siendo investigado por instigar a la violencia cuando fue lo de la toma del Capitolio el 6 de enero del 2021. Está acusado por el espionaje ruso que se metió en las elecciones de Estados Unidos. Que esas son causas que se siguen investigando. Claro, lo que pasa es que este delito tiene otro condimento que tiene que ver con la actriz porno, la infidelidad a la esposa y toda esa cuestión. Claro que, bueno, esto es lo que dicen sus defensores, es, bueno, pero todo eso, a ver, lo voy a decir en porteño rápido, todo eso es como un flan, ¿viste? Porque es bueno, sí, si tapamos esta supuesta infidelidad, si eso en realidad fue un delito, bueno, sí, porque fue dinero de campaña, pero no es tan grave, sí, porque interfirió en las elecciones, entonces si es federal no es de la pero se te alinean los planetas y terminaste en cana. Mira, me estás dando letra para el punto psicológico de la semana que viene, tema infidelidad, pero bueno. No lo justifiques con un lago bonito como es Lake Tahoe. No. Sí, cuando contabas me acordé de Borgen, que también un presidente, bueno, tienen un régimen parlamentario, es destituido por comprarle una cartera a la mujer. Está bien, es una ficción, pero te muestra cómo es el modelo de Dinamarca. Sí, bueno, pero creo que eso está basado en un hecho real, justo sí, ese caso. Sí, con dinero propio. Sí. Bueno, y otra de las causas grandes que tiene es el haber intentado interrumpir las elecciones, o sea, negar el resultado de las elecciones, que eso también tiene un proceso de investigación por ser disruptivo en el funcionamiento democrático. Bien, bueno. Eso, así estamos, digamos, punto sí. Internacional. Qué bárbaro. Punto solidario. Y llegamos al punto solidario. Este punto ya no decimos para terminar la jornada, porque bueno, estamos ahora en el horario de la tarde, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Es presentar a aquellas personas, a aquellas instituciones, como digo, cada martes, que dejaron el mundo mejor de lo que lo encontraron. Y hoy tenemos comunicación con San Miguel de Tucumán, porque el proyecto nace allá. Está en línea Enrique Bach, fue uno de los ganadores del Premio Banderados 2022 por su proyecto Banco de Anteojos. Bienvenido, Enrique. Guillermina Rizzo te saluda. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el contacto. Un gusto escucharlo. Contale a todos los que nos están escuchando y también nos están viendo por los medios digitales, ¿qué es el Banco de Anteojos? ¿En qué consiste el proyecto? El Banco de Anteojos es un proyecto sencillo en su funcionamiento, pero con un gran impacto social y ambiental, donde nosotros recibimos marcos de anteojos de cualquier época, de cualquier tamaño, de cualquier forma, y eso los acondicionamos y lo ponemos a disposición de gente que necesita algo tan importante como tener un anteojo, con bajo ciertos requisitos, ciertas condiciones, no es para todo el mundo, es un proyecto social, y puedan tener los anteojos con la graduación que le receta un médico. ¿Y cómo se te ocurrió? Porque, a ver, nosotros semana tras semana vamos convocando distintas personas, distintas fundaciones, y la verdad que esto es muy llamativo porque, bueno, hay merenderos, hay gente que brinda apoyo escolar. ¿Por qué esto de los anteojos? Bueno, no está dentro de los objetivos de nuestra fundación, nunca nos lo pensamos, lo imaginamos, lo planeamos, y hoy en día tampoco lo tenemos planeado, fue construyéndose por demanda de la sociedad y tratando de buscarle una solución, y se va construyendo día a día a medida que se va funcionando y que vamos teniendo distintas demandas. ¿Cómo se nos ocurrió? Es porque uno sí de los objetivos que tenemos varios objetivos, dos de ellos los hemos unido en este proyecto. Uno es cuidado del medio ambiente y el otro es educación. Entonces, trabajando en una de estas escuelas, empezaron a pedir anteojos.
Entonces fuimos a comprar una vez, dos veces, tres veces, pero la verdad es que son muy caros y se nos hacía imposible con el presupuesto. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Empezamos a pensar alternativas. Primero hablamos con un ingeniero para hacerlos en 3D y después dijimos, ¿qué pasa si reciclamos? Uniendo con este otro concepto que trabajamos, que es medio ambiente. Y empezamos a buscar, empezaron a llegar donaciones y resolvimos el tema de la escuela. Y ahí creíamos que terminó el proyecto, que ya resolvimos el problema y a otra cosa. En ese momento nosotros teníamos una secretaria de la fundación que su mamá es de la comunidad de Amaicha del Valle, que es donde está la comunidad de los Quilmes, a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Y entonces viene un día y me dice, dice mi mamá si podemos ir a Amaicha. Y bueno, anda, nosotros teníamos dos cajitas modestas, nos sentíamos millonarios en ese momento de la cantidad de Dios. Y fue y dice, bueno, pero necesitan oculista porque tampoco llegan al interior los médicos. Bueno, me puse a conseguir, hablé aquí, hablé el colegio de oftalmólogos, conseguí uno, subieron, y esos 200 anteojos que teníamos, que para nosotros era todo nuestro patrimonio, se liquidaron en esa visita. Nos quedamos sin nada. Y bueno, dijimos, entonces evidentemente hay una gran necesidad que cubrir, y ahí empezamos a trabajar y seguir consiguiendo marcos de anteojos. El proyecto se fue difundiendo, se fue conociendo y cada vez tenemos más demanda, pero también por suerte, gracias a medios de difusión como ustedes o como muchos medios del país que lo tomaron, incluso ayer, esta semana, el diario El País de España vino a Tucumán y nos hizo una nota que salió ya el domingo, conseguimos donaciones y eso nos permite alimentar el banco de anteojos y que la gente pueda elegir en toda la variedad que tenemos, que además tiene lindo el proyecto de solucionar el tema de la vista, que la gente se empodera porque puede elegir el marco que le gusta, que le queda bien, que quiere, y ese se lleva y que es único, digamos, que no son todos iguales. ¿Qué tal, Enrique? Entonces, buenas tardes. Perdón, Jorge te saluda. Yo te quería consultar qué tipo de donaciones les son más útiles y en qué lugares se pueden hacer acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿De donación de qué tipo? Todo tipo, porque nosotros tenemos demanda de niños, adultos, jóvenes, grandes. Cuando empezamos a recibir los anteojos, nosotros decimos de las abuelas, esos que se usaban en los 60, los 70, son inmensos. Es decir, ¿quién va a llevar eso? Y hoy las adolescentes están re de moda ese anteojo grande y se lo llevan. O sea, marcos, cristales también les son útiles recibir cristales de anteojos. Generalmente todo viene con los con los cristales, porque son, como son anteojos usados, vienen con su graduación. Nosotros no la utilizamos porque sería muy trabajo de hormiga, además que están rayados. Nosotros los hacemos nuevos en una óptica que tenemos un convenio y se rehace todo nuevo. Los cristales le estamos dando, uniendo este concepto que tenemos en la Fundación de Cuidado del Medio Ambiente, lo estamos reciclando y hasta el momento lo hemos convertido en obras de arte. Hacemos, bueno, nosotros no, una pintora hace unas mini obras de arte con los lentes, otros hemos hecho una escultura y ahora están trabajando en objetos de decoración como lámparas y esas cosas. Entonces, lo recibimos, que viene todo el paquete, no le damos un uso porque cada uno tiene su graduación y hay que cambiarlo. Y con relación a lo que me preguntaste, ¿dónde recibirlo? Tenemos dos opciones, o sea, si ustedes buscan en las redes sociales como Banco de Anteojos, así figuramos en todos lados, ahí figura, y hay dos grandes opciones en Buenos Aires. Una es una óptica que nosotros tenemos un convenio y ellos reciben y después nos hacen un envío de todo, está en la calle Uriburu 56, y que se llama Óptica Uriburu. Y después tenemos un convenio muy interesante con una empresa que se llama Vía Cargo. Vía Cargo tiene 600 agencias en todo el país. Entonces, hay que hacer una etiqueta que nosotros le damos o está en las redes con ese formato. No es que van a Vía Cargo y dice vengo a dejar unos anteojos, sino tienen que preparar como una encomienda común la etiqueta con información que nosotros tenemos que darle. Lo dejan en cualquier agencia, la que le buscan en internet en Vía Cargo cuál les queda más cerca, más cómodo, la dejan ahí sin cargo, con flete a pagar el destino, le llaman ellos, y
y a nosotros nos llega esa donación y la gente no tiene ningún costo que abonar. O sea que esto es muy importante, que es fácil y es barato donar. Cualquiera que pueda hacerlo en el país va a una agencia vía cargo con el rótulo, como ustedes lo indican en su página, y pueden dejar su marco de anteojos. Así es. No es muy barato, no, directamente no les cuesta nada. Claro. Es cero pesos. Enrique, y la última, para quienes nos están escuchando, bueno, ya saben que pueden ir a Óptica Uriburu, Uriburu 65, acá en Capital, como bien explicó recién Jorge vía cargo. ¿Qué están necesitando? ¿Anteojos de niños? ¿Marcos de adultos? ¿Cuál es la mayor necesidad que hoy tienen? Antes que te conteste, es 56, no 65, Uriburu 56. Uriburu 56, ¿dije 65? 56. Sí. Bien. No importa. No, porque anoté 56. Mientras hablabas, tomé nota y bueno, fallé. No hay problema. Más que todo para la gente que no, después no lo encuentra el local, el 56. Es cruzando, es enfrente. Es enfrente. Exacto. Y hay una óptica al frente, así que es el problema también. No se confunda. Le va a decir, vaya la de enfrente, vaya la de enfrente. La sumamos también en la campaña. Pero bueno, ¿cuál es la mayor necesidad, Enrique, que nos van a sacar del aire? Todas. Niños, tenemos mucha demanda, y adultos, te diría que todos. Hasta los anteojos de sol, el otro día nos hemos sorprendido con la gente que es ciega o de baja visión, y vos decís, parece un chiste que un ciego necesite anteojos. Pero para ellos es importantísimo porque les molesta, lo aprendimos ahora, ¿no? Les protege la vista de la radiación, les protege físicamente que no choquen con algo y no les lastime el ojo, y en muchos casos una cuestión estética, el que tiene desviado el ojo, no lo tiene. Entonces vos decís, uno de sol, ¿para qué puede servir? Bueno, acá lo hemos encontrado, hasta nosotros nos hemos sorprendido, por supuesto, de un destino y muy importante, por eso decimos que tiene un impacto social y ambiental. Bien, bueno, Enrique, gracias por esta comunicación. Adelante con el proyecto y felicitaciones. La verdad, un placer poder dar estas noticias. Bueno, les agradezco a ustedes por la difusión y los invitamos a todos que nos sigan como Banco de Anteojos en las redes sociales. Hasta pronto. Era Enrique Bach, titular del proyecto Banco de Anteojos. Y llegamos al final. Se terminó Punto G. Gracias, Jorge. Gracias, Guillermina. Para los creyentes, felices Pascuas. Gracias, Gerardo, por tu impecable operación. Ya llega Sergio Rosso con Voto 2023. Quédate acá en AM 1220. Nos encontramos próximo martes a las 17 horas. Buena semana, buena vida. Chau.